Buenos días. Muchas gracias a todos, especialmente al Patronato de FUNSEA, una vez más, con el apoyo que nos brinda, permite que este foro de debate alcance ya su cuarta etapa y, de alguna manera, una consolidación del encuentro. Decíamos esta mañana, señalaba el director general de Energía de la Comisión y el vicepresidente de CEPSA, que 2030 supone un reto para el sector energético, una profundización, si se quiere, en los compromisos que ya son vinculantes desde hace varios años para los países de la Unión con el objetivo 2020. 2030 significa una reducción de un 40% de emisiones de CO2, una mayor penetración de energías renovables en un 27% y un avance en la eficiencia energética en el mismo porcentaje. Estos retos implican cambios muy sustanciales, como también se ha señalado, en el diseño de los mercados energéticos, en el diseño de las redes, transporte, pero muy especialmente distribución, la necesidad de cambios regulatorios en los DCOs y, en definitiva, el reconocimiento de un papel central clave al consumidor, ya que el nuevo modelo va a descansar en la demand response, es decir, en la fijación del criterio por parte del consumidor de lo que quiere adquirir, en el caso de la electricidad muy en particular, y la adaptación del resto del proceso a ese criterio con la exactitud en calidad, cantidad y tiempo. Indudablemente, estos cambios con otros rasgos afectan, al menos en los que son los objetivos 2030, al conjunto de los sectores que integran la energía, gas y petróleo. Y supone un cambio en las estrategias y la asunción de objetivos de las propias empresas. Las empresas, algunas de ellas, ya han optado, y en el patronato tenemos un ejemplo, por una autorregulación que va incluso más allá de lo que la regulación fija. En investigaciones que se han realizado en la cátedra, vemos cómo las empresas más innovadoras, entre las cuales están las empresas de este patronato y el conjunto de la mayoría de las más relevantes del sector energético, obtienen objetivos o fijan objetivos de mejora en sus prácticas empresariales para la obtención de resultados medioambientales más favorables, que van más allá de lo que establece la regulación. Y de hecho, en estos encuentros se pretende ver cómo las medidas regulatorias y la autorregulación pueden converger en un solo camino. 2030 tiene una importancia enorme, pero sin duda a nivel mundial ha sido en la cumbre de París lo que ha permitido conseguir, yo creo por primera vez, un acuerdo sobre un reconocimiento de una realidad, que es el proceso de cambio climático y la necesidad de tomar unas medidas para su mitigación. Medidas que, entiendo, han contemplado los problemas que en el ámbito de la competitividad pueden tener especialmente algunos países más afectados por el desarrollo económico, por el reto del desarrollo económico. De ahí que hoy Teresa Rivera esté ahí con nosotros,
esté hoy con nosotros. Teresa Rivera, a quien todos conocemos, pero permítanme que haga referencia a sus responsabilidades actuales. Teresa Rivera es la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, toma el nombre de IDRI, Director of Institute for Sustainability Development and International Relations. Este instituto es un instituto que ha tomado un protagonismo esencial en el desarrollo de la COP21. De hecho, Teresa Rivera sustituye a la embajadora que ha sido del cambio climático para la organización de la COP21 y ha asumido Teresa Rivera el papel que tiene IDRI en el despliegue de toda una serie de actividades de primer nivel para el alcance de un modelo de desarrollo sostenible. Teresa Rivera es la presidenta del Advisory Board of the Momentum for Change Initiative de Naciones Unidas, también de la Organización de Naciones Unidas el Consejo de Sustainable Development Solution Network. Y además es miembro del World Economic Forum Global Advisory Council on Climate in the WEFET, in the World Energy Forum. Todos sabemos sus anteriores posiciones en el Gobierno de España. Fue la secretaria de Cambio Climático, la secretaria de Estado entre 2008 y 2011 asumiendo previamente otras responsabilidades dentro de la Administración en el ámbito del cambio climático. También ha tenido responsabilidades en el sector privado, en empresas dedicadas a tecnología, al desarrollo de tecnologías renovables. Bien, Teresa, aparte de tu posición en las instituciones y del conocimiento que has demostrado a lo largo de estos años, personalmente quiero agradecerte que estés aquí, pero no solamente la admiración que creo que todos tenemos a tu capacidad de trabajo y a todo lo que estás aportando, sino yo personalmente sabes que te tengo gran aprecio, somos muy buenas amigas y es un honor y una satisfacción personal poderte ceder la palabra.